Pues si es así, de ese tamaño la batalla, estaremos al pendiente, y sobre todo si eres protagonista, tú sabes que te respeto, que te admiro y que agradezco siempre tu generosidad para este espacio Sin Censura. Éxito, César, y estamos al pendiente. Gracias, y estamos siempre a la orden, y cada vez que hay algo que platicar, con todo gusto. Ya sabes el respeto que también le tengo a los medios que se han abierto paso en esta etapa, que es tan importante que haya medios independientes como ustedes, porque le dan otro giro a la información y equilibran luego la andanada de algunos otros medios que ven que este país está cayendo a pedazos, y que no veían los errores de los gobiernos neoliberales y que no le conceden todos los avances que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador. Seguimos avanzando, seguimos construyendo, seguimos transformando. Gracias, César. Un abrazo, senador. El senador César Cravioto, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Gustavo A. Madero, hablando con nosotros Sin Censura. Y déjenme saludar a mis dos amigos, a la reina de Xochimilco, nuestra corresponsal Alina Duarte, y al doctor Víctor Aramburu, que pacientemente han estado esperando para entrar a hablar Sin Censura. ¿Cómo estás, Alina? Pues bien, aquí escuchando el análisis tan certero de César Cravioto, una voz sin duda que vale la pena escuchar bastante, y pues bueno, aquí feliz de nuevamente estar en Sin Censura. Gracias, y querido Víctor, un abrazo también para ti. No escucho a Víctor, ¿eh? Que le pique, que le meta el dedo ahí en el... Pues igualmente un abrazo de regreso. Ya tenía rato que no coincidíamos, bueno, con Vicente, con Alina sí me había tocado. Entonces, pues se va a poner bueno, y bueno, pues agridulce, ¿no? El tema por Argentina, pero pues también muy optimista por las encuestas, ¿no? Justamente, aunque como bien dice el senador, pues no hay que bajar la guardia, porque yo creo que en el tema de 2021 fue más bien justo que nos confiamos. Y pues poca gente salió a votar, y es lo que no hay que hacer, ¿no? Ahora sí hay que echar toda la carne al asador. Bueno, si me permiten, déjenme iniciar poniendo sobre la mesa algunos temas para irlos desmenuzando. Aquí en esta mesa de diálogo con Alina y con Víctor Aramburu, dice el presidente que México no está en riesgo de tener un Milei, que respeta la decisión del pueblo argentino, pero que no va a ser miel sobre hojuelas, que no respeta a los gobiernos hipócritas, que no respeta a los gobiernos racistas, discriminadores, y no veo por dónde, a pesar de que ya ha dicho que no va a haber relaciones fracturadas, no veo por dónde puedan sentarse López Obrador y Milei. Pero tú, ¿cómo ves las cosas, Alina? Pues mira, yo el día de ayer, en este mismo tenor, hablábamos de, nos gusta o no, fue una elección democrática, ¿no? Más bien habrá que preguntarse dónde está la izquierda disputando ese sentido común, como para creer que hay millones de argentinos y argentinas que creen que votar por alguien de estas dimensiones, tanto intelectuales, ideológicas, posturas económicas, es la opción para salir adelante. Hay un cortoplacismo en la memoria de muchos y muchas, no solamente en Argentina, sino también en México, que se les olvida que esos justamente a quienes detestaron en su momento, ahora les están votando. Y me refiero a personas que, pues como Javier Milei, no escatimaron en que al segundo número uno estaban reunidos con personajes como Mauricio Macri, que si hay que encontrar un punto en el declive económico de Argentina, pues es no solamente, pero sí fundamentalmente en este momento en que acepta Macri firmar un acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, violatorio a todo acuerdo, a toda ley, ¿no? Era claro que no se podía pagar, que no era sostenible un préstamo de estas dimensiones, el más grande que hizo el Fondo Monetario Internacional en su historia, y que así como entró el dinero argentino, se fugó, ¿no? Esa era la consigna de quienes después salieron a las calles durante el gobierno ya de Alberto Fernández, quien la fugue, que la pague, ¿no?
Entonces, al final, ese punto de declive de la economía derivó en que, pues, sumado a una pandemia, sumado a una guerra en Ucrania, pues definitivamente la economía no estaba nada bien. Y digo que la izquierda tendríamos que estar repensando, porque al final son las mismas fórmulas las que se van repitiendo, lo mismo en Argentina que en México, son esos mismos medios de comunicación, aquí se llaman TV Azteca, pero allá se llama La Nación, acá son los mismos oligarcas mediáticos que en Argentina, el mismo poder judicial que impidió que Cristina Fernández pudiera competir por cualquier otro cargo, este llamado Lawfare, arreció en contra de todo una sección, sobre todo del peronismo, del kirchnerismo específicamente, e impidieron que pues pudieran avanzar en términos democráticos, pero eso ya lo sabemos. El tema es dónde estuvo esa izquierda disputando con nuevos medios de comunicación independientes como este, en dónde estuvo la izquierda disputando en las calles el sentido común, y también dónde estuvo esa autocrítica de un Alberto Fernández que al final pues terminó peleadísimo con Cristina, quien era quien le decía hay que escuchar a la gente estaba en las calles y Alberto Fernández se negó en múltiples ocasiones a escuchar a esa población que hoy con justa razón dice pues ya basta, porque además se tuvo la osadía por parte del kirchnerismo, bueno, no del kirchnerismo, más bien de esta sección del Frente para Todos, de postular al ministro de Economía, que si bien no es necesariamente el responsable de todo este declive, pues también evidentemente no había habido un manejo deseable de lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces hay mucha repartición, ¿no?, de tareas más que de culpas sobre qué le toca a la derecha, en este caso qué nos toca combatir en contra de las derechas, pero también qué nos toca desde las izquierdas construir y disputar para que esto no se repita. Yo creo que la postura del presidente López Obrador hoy dice es un autogol, efectivamente hubo muchísima confusión, hoy andan pues en redes sociales videos en los cuales la gente de verdad cree que la dolarización de la economía significaba, imagínense, que ganaban 100,000 pesos argentinos y ahora iban a ganar $100,000, ¿no? O sea, una confusión tremenda, brutal, que se generó a partir de los medios de comunicación. Ayer, pues leía yo este texto que escribe Atilio Borón, un sociólogo argentino destacado, que decía que esto fue prolíficamente creado, ¿no? No había otro economista que en los últimos años tuviera tantos espacios en la televisión como lo fue Javier Milei, tan creada esta figura que pareciera que en el terreno de lo político incursionó, pero no en el mediático. Entonces, si estamos viendo estas fórmulas, tenemos que detenerlas. El poder judicial, el poder de los medios de comunicación son una plaga, son pues unos sectores sumamente antidemocráticos, y yo creo que en ese sentido pues el presidente López Obrador tendrá en este último trazo de camino, ¿no?, de este último año de gobierno, pues que pues lidiar con un personaje como Javier Milei, pero también yo creo que quienes estamos obligadas a pues fortalecer los procesos de izquierda, pues es la izquierda. Así que varias lecciones para mal lo que nos deja en Argentina.